alto dirigente del judaísmo del siglo pasado, Adolfo Jacob Frank, en su interesante obra sobre la Cábala, refiriéndose a la demonolatría de los hebreos, dice: si en el judaísmo se hallan rastros de la más sombría superstición, hay que buscar la causa del terror que inspira por su demonolatría. Los judíos propagaron el culto a Lucifer, primero en algunas sectas gnósticas, luego por medio de las sociedades secretas luciferianas y satanistas. A través de la magia negra, los israelitas convocaron los poderes de la oscuridad mediante la adoración al demonio. La Cábala hebrea originó el espanto por medio de doctrinas tenebrosas. Hacia finales del siglo XII, el luciferianismo se extendió hacia el este a través de Estiria, Tirol y Bohemia, incluso hasta Brandenburgo. Al principio del siglo XIII, había invadido ya el occidente de Alemania. Millares de judíos alemanes se convirtieron fingidamente al cristianismo. Esta invasión de falsos conversos fue seguida de la propagación de herejías y movimientos subversivos, entre los que desempeñó un papel importante el satanismo. El ocultista Eliphas Levi describió ceremonias de evocación infernal. Es requisito necesario para los asistentes profanar los símbolos sagrados. Los judíos, fieles depositarios de los secretos de la Cábala, fueron casi siempre los grandes maestros de la magia en la Edad Media.
La demonología en Europa fue, esencialmente, una ciencia judía. Los judíos fundadores y dirigentes ocultos de la masonería introdujeron en algunas organizaciones francmasónicas el culto a Lucifer. En el grado 20 de ciertos ritos se revela un secreto masónico. El príncipe del tabernáculo ya está preparado. En el gran patriarca ha adorado la estrella que brilla en una nube de oro, que se le ha dado a conocer como la estrella de la mañana o Lucifer. Revelaciones que abren puertas prohibidas. Los hombres inspirados por ciertos conocimientos tenebrosos mueren jóvenes, a diferencia de los alquimistas. Observan que se debe leer la Torá al revés, encontrándose así misterios insondables. El fruto escondido puede conducir al neófito por un camino áspero, absolutamente pernicioso. Las combinaciones secretas de palabras y símbolos pueden manipularse para obtener resultados mágicos. A través de las esferas del árbol, el hombre se puede convertir en el único. Al invertir las 72 combinaciones de letras, se están pronunciando conjuros satánicos. La masonería entiende el concepto. Los cabalistas dibujan con sus manos una pirámide al orar que nos recuerda la simbología masónica presente en el nuevo orden secular patentado por las familias de la élite. Manipulación cósmica extiende los tentáculos para adulterar
contenidos e ideas, atrayendo al investigador. Es cuestión de tiempo la dirección que éste tome. Se abra para todos la puerta del terror. Como cada noche, a estas altas horas de la madrugada, conectamos con la dimensión infernal. El cementerio abre sus puertas a la noche eterna. Las tumbas se abren. El fango se agrieta. La tierra se remueve. Como los enormes misterios insondables que se esconden en el corazón de los hombres. Algunos son malvados, otros buenos, por el contrario. Y hay quien se acerca a los terribles poderes de las tinieblas. La cábala ofrece a algunos. Es un sistema místico para alcanzar la iluminación a través de las diferentes sefirot o ramas del árbol de la vida. Vamos creando un proceso de conocimiento que culmina al final en lo decididamente espiritual. Así acariciamos las esferas y a veces al propio Dios, que va fluyendo a través de las diferentes ramificaciones. A pesar de ello, hay una parte oscura que se esconde tras las esferas. Las sefirot pueden transformarse en las klifot, y ahí conectamos directamente con los demonios que proceden del